no me importa morir. Debo vengarme de Nelson por haber matado a mi madre. Yo no maté a tu madre, idiota. Estuviste 2 días durmiendo en la calle alucinando. Por cierto, ¿quieres ayudarme con un negocio, Bart? Ahora no, Nelson. Ya no sé qué es real y qué no. Espera. Si estuve alucinando, quiere decir que Marsh y mi familia siguen vivos. Antes de entrar me pongo re loco para flashearla. Ese niño ha vuelto. Sáquenlo de aquí. Pequeño demonio, vete de aquí antes de que te estrangule. No entiendo lo que pasa, Lisa. Ayer entraste repasado y con un fierro a casa diciendo que ibas a matar a Milhouse. Pero la llenaste de clomo a Maggie. Bart ha salido violento por culpa de tus maltratos, Homero. No has sabido educar bien al niño. Es tu culpa, Marsh. Me voy de esta casa. A ver cuánto tiempo duras afuera sin el dinero de mi trabajo. Debo conseguir dinero rápido. Esto debería funcionar. Vaya, mi primer cliente. Maggie murió por mi culpa. Necesito dinero para comprar más porquería y olvidar. Amigo, ¿por qué no me da el celo? ¡Larga el celo, gato! Debo buscar a Nelson para comprar porquería. Debe estar en el pasillo de siempre. ¡Qué bien besas! ¡Ay, Bob! Nelson debería estar por aquí. Espera, ¿mamá? Es mi hijo. Me ha encontrado. Al menos rescaté 2 celulares. Rafa es un ratón. Si la pongo en la calle y aprieto el botón, no le contesto a su germo y se pone bajón. Ni la tomo con Nelson, soy un arizón. Siempre ando con la glopa dentro del calzón. Siempre con la misma ropa, nunca si la paso. Y remira naranja, yo siempre usaba. Desde que yo era un bebé, Homero a mí me ahorcaba. Unos dientes rechetos se me cae la papa. Ahora entonces el mafioso pero no de capa. En los pasillos de Springfield siempre esté con tapa. Y cuidado con un tal Barto que mal se portaba. Y siempre andaba re loco, no se recontaba. Ahora estoy en Buenos Aires, recién murita, paseo por capital solo. Estoy re chito mal, amigo. Me siento listo para volver al barrio. Voy a arreglar las cosas con mi familia y ayudarlos. Mi barrio, cuánto lo extrañaba. Amigo, dame la cadena. ¿Qué te pensaste? ¿Porque estoy chito mal me voy a quedar pillo? Tocá acá, gato. Te veo en uno y te dejo un agujero grande. A tu hermana también le dejaron un agujero grande. Re atrevido, ¿y hace qué le pasa? ¿Qué onda, Nelson? Vine a visitar a mi familia y pasé por acá de paso a saludar. ¿Cómo anda la superestrellita Bart? Tu hermana también pasó por acá. Están flasheando cualquiera, loco. ¿Se piensan que por estar pegado me pueden faltar el respeto? Me voy a poner arriba la lámpara que vean que estoy rescatado. Nunca había sentido esta felicidad. Los extrañé mucho, familia. Espera, ¿Lisa? Pasa, pasa. Miren quién volvió. Es el niño Duracell. Admito que yo me las remandé, pero mi familia también. Están todos en cualquiera, pero realmente quiero ayudarlos. Homero es mi última oportunidad, pero en casa solo estaba Lisa con el pete de Milhouse. Seguro Homero está con Mo, lo voy a llamar. Sí, ¿quién habla? Buen día, ¿estaría Roberto por ahí? Roberto, ¿Roberto por acá? ¿Quién de acá es Roberto? El que te dejó en tu caballero, Dojil. ¿Cómo te regalás para el descanso? ¿Sos vos de nuevo, Bart? Te juro que cuando te vea te voy a pinchar todo. Tranqui, era un chiste, Mo. ¿Está Homero por ahí? Homero está de careta y no viene más. Seguro está en lo de Flanders. ¿Con Flanders? Ese la re pegó en un negocio turbina y ahora re cheto. Tiene una casa en Recoleta. ¿Homero se habrá metido a laburar con él? La re hizo. Acá estoy, pero necesito coraje para afrontar esta situación. Bueno, ahora sí. No atiende el timbre, guacho. Voy a tocar la puerta. Está abierto. Fa, alta casa. Cerré regalaba dejando la puerta abierta. Escucho un río por ahí. ¿Homero? ¿Quién es tu guarda dirigido, Homero? Ay, vos sos mi papi Flanders y yo tu nena.
¡Uy, Bart! ¿Qué haces por acá? Nada, yo me tomo el palo, guacho. Ya me cansé, me voy al estudio a hacer tremendo tema. ¿Zafiro? Me vuelvo para allá. Salió todo mal acá. Quiero grabar tremendo hit. Nada, no quiero ninguna sesión de fotos. Marketing. ¿Para qué? Que mañana ya sale el remix del hit de Gorgori. Todos sean bienvenidos al show de Peppa. Y ahí tenemos con ustedes al Barto. Gracias por estar acá, Barto. La gente te conoce por tus problemas con ciertas... sustancia, ¿no es así? Así es, Peppa. ¿Nos puedes contar cómo empezó todo? Bueno, todo lo comenzó desde muy chico. Aquí quizás haya algo interesante. Mira lo que encontré, Bart. Esto se siente extraño. Bart, tenés que hacer esto. ¿Estás seguro de eso, Rafa? Bueno, mejor olvida eso. Vamos a remontarnos un poco más adelante. Dios, qué difícil es estudiar. No puedo hacer esto. Pero qué niño ingenuo. En mis tiempos usábamos esto para poder estudiar bien y todos nos sacábamos 10. Bueno, puedo intentarlo. ¿Y aprobaste ese examen, Bart? En realidad dejé la escuela al día siguiente. Y sabemos que tus problemas siguieron después de hacerte famoso, ¿no, Bart? En los Grammy pasado te colaste en una foto de María Becerra y Nicki Nicole. ¿Qué sentiste cuando J. Rey y Peso Pluma te molieron a golpes? Bueno, pero lo importante es que ahora estoy bien y más limpio que nunca. En muy poco tiempo sale el Barto RKT y tenemos muy buenas expectativas. ¡Qué buena campaña de marketing!